Hola Nicolás, buen día. Bueno, buenos días a vos y también a toda tu audiencia. Bueno, ya en la recta final, en esta campaña que, bueno, determinará todo este fin de semana con las elecciones legislativas en gran parte del país, ¿no? Sí, primero quiero saludar a todos los que somos peronistas por el Día de Claro. la Lealtad Peronista, que es el 17 de octubre, hace 72 años que este movimiento se hizo el más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Y uno de los más grandes del mundo. A nivel movimiento político, y creo que para nosotros, quienes nos sentimos peronistas, es realmente un día de festejo, de reencontrarnos con compañeros, con amigos y con gente que entendemos un poco la justicia social como bandera, ¿no? Y después, sí, también llevando un poco esta idea que es de la justicia social y el peronismo en sí, a los bragadenses y bueno, a cada uno de los vecinos que nosotros tenemos y compañeros para poder llegar al 22 de octubre de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué es lo que está proponiendo Unidad Ciudadana en caso de lograr las bancas en el Consejo Deliberante? ¿Cuál va a ser el rol del espacio? Mirá, Nico, nosotros a nivel de una propuesta creemos que tenemos que legislar sobre situaciones cotidianas de los bragadenses. Nosotros en Bragado tenemos un montón de cuestiones que creo que están pendientes, que creo que tienen que ver con el día a día y con el quehacer de los bragadenses, y sobre eso tenemos que trabajar. El prometer o hablar de cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo, es el Ejecutivo quien tiene que hacerlo. Y nosotros tenemos que llegar al Consejo Deliberante con propuestas que tengan que ser propositivas para mejorar la calidad de vida de los bragadenses, como venimos hablando de foros de participación ciudadana, algo que he iniciado yo dentro de esta campaña, como una cuestión de todos, ¿no? Creo que las discusiones que tienen que ver con la seguridad, como era el foro de seguridad en algún momento planteado y hoy desestimado, creo que es un tema. El fin de semana con la fiesta del caballo, hoy la primera fiesta nacional del caballo que tenemos, algo que también tenemos que decir que fue algo elogiable que hizo el diputado Torello para Bragado. Él no es diputado de Bragado, sino es a nivel nacional, pero que ha logrado eso. Creo que tiene que darnos una altura a los bragadenses diferente, ¿no? Y creo que tenemos que entender eso. Y tiene que ver un poco con esto también, de tratar cada uno de los temas con la comunidad. El hecho de la seguridad es uno, hubo varios hechos de Sí, inseguridad, sí, sí. hubo situaciones un poco dudosas, por así decirlo, de sacar a personas de adentro de los fogones a una determinada hora con la fuerza pública, algo que creo que mancha y tal vez le hace mucho mal a las instituciones que trabajaron tanto para esta fiesta del caballo. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones es lo que nos tiene que tener a los bragadenses involucrados y nosotros con un lugar representativo como es el Consejo Deliberante tenemos que trabajar en eso, ¿no? Nombraste mucho o un par de veces el tema de la justicia social. Es un poco, digamos, la gran bandera por la cual Unidad Ciudadana está trabajando o quiere trabajar. Bueno, vos formás parte de una institución que, más allá de querer separarlo de lo que es la política, bueno, es tu quehacer cotidiano y estás muy ligado, ¿no? A la parte social, a abrirle las puertas a los vecinos e incluso brindarles un espacio, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Para, de alguna manera, aislarnos de un mundo donde las cosas están cada vez más complicadas, ¿no? Sí, creo que tenemos que primero ser adultos en la discusión, ¿no? Creo que esto de que sacar a los chicos de la calle, que terminen en una institución o que terminen teniendo una acción social más participativa es lo que nos tenemos que poner los pantalones largos, por así decirlo, y trabajar en sí. Que tienen que ver también con cuestiones de deporte, que tienen que ver con cuestiones de actividades sociales para otras instituciones, no solo el deporte, sino también culturalmente nosotros trabajamos mucho dentro de una institución. Pero de lo que hablamos es de que también la discusión tenemos que levantarle el nivel en el Consejo Deliberante. Mira, otra cuestión muy puntual que tiene que ver también con la fiesta del caballo, lo planteaba unos días antes yo de la fiesta como una inquietud. Nosotros cada 2 años tenemos elecciones, ¿no? Sí. Por el cronograma electoral que nosotros tenemos acá en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, va a coincidir con la fiesta del caballo. Entonces, una de las cuestiones que tienen que ver con esto es que nosotros creemos, ¿no? De nuestro lugar que podríamos los partidos políticos darle también a la fiesta del caballo un aporte y sería interesante que para la próxima fiesta del caballo que participe la política por estar involucrada dentro Sí. del cronograma electoral no haya cartelería de partidos políticos haciendo publicidad dentro de una fiesta que es de todos los bragadenses. Creo que ese también va a ser una de las cuestiones que vamos a plantear dentro del Consejo Deliberante, porque para hablar de la actualidad del día de hoy, ¿no?
como por ejemplo también, tanto en 9 de julio como en Chivilcoy, hoy ya se están planteando temas, ya se han hecho reuniones y asambleas abiertas en la comunidad por el tema de agua, de APSA, por el arsénico en el agua. Bueno, en Bragado todavía no ha habido ninguna reunión de ese estilo. Todavía no nos hemos ocupado de que el agua que hoy tenemos de red, dicha potable, la verdad es que no se puede consumir. Entonces, creemos que ese tipo de cuestiones son las que le cambian la vida a los bragadenses y también te mejora la calidad de vida. Por supuesto, tiene que ver con justicia social todo esto, ¿no? Porque es igualar la calidad de vida de quien puede comprar un bidón de agua, como todos conocemos hoy, que hay empresas de agua que reparten esos bidones, y quien no la puede comprar. Entonces, el que hoy no tiene el poder adquisitivo para hacerlo, está tomando un agua que es potable, porque está potabilizada, pero tiene unos niveles de arsénico que son muy dañinos para la salud. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con Bragado son las que nosotros queremos representar en el Consejo Deliberante. Germán, con respecto a los cuarteles, este es un canal que se ve en las localidades del interior del partido, bueno, ¿qué han ido recogiendo en sus recorridas? Mira, nosotros, yo represento un espacio político de Casa Peronista que hace ya 12 años que trabajamos en Bragado, con la Fundación Tierra Fértil, con la institución, con el Club Porteño que estábamos ahora, y los cuarteles para nosotros siempre fue un tema, ¿no? No era un tema menor ni una cuestión a pasar por arriba, sino que siempre estuvimos muy involucrados con los cuarteles, y de hecho, también representando en Unidad Ciudadana la lista está Leandro Tagón, que es el primer consejero escolar de Unidad Ciudadana, que también es de nuestro espacio. Y es de Obrienel, o sea que tenemos una visión bien, bien clara de lo que son los cuarteles y lo relegado que quedan en algunas cuestiones en relación a los servicios y a las situaciones que pasan en la ciudad cabecera. Y siempre nos hemos comprometido a que los cuarteles sean, para nosotros deberíamos tener que legislar de afuera hacia adentro, como lo decimos muchas veces, y el de afuera hacia adentro es de los cuarteles hacia la ciudad de Bragado, porque Bragado ya a nivel servicio y demás tiene una capacidad importante, y también que hay algunos barrios que hay que atender un poco más que otros y que realmente hoy están un poco relegados, también están relegados los cuarteles en algunas cuestiones. Y fundamentalmente, lo decía el otro día en otra nota, creo que el hecho de la elección del delegado de cada uno de los cuarteles es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Me parece que hay que cumplir con eso que se dijo en la campaña, de que los delegados tienen que ser elegidos por las personas que habitan en el cuartel donde va a estar después el delegado cumpliendo su función, y sobre eso también nosotros vamos a llevar esa discusión, porque me parece que es esencial para los cuarteles.